Como que los subtítulos generados por IAS aún no han terminado, y una de las plataformas más importantes está metido en todo esto. Y es que estamos hablando de la famosísima Crunchyroll. Pero, ¿qué anime fue afectado por todo esto? Nada más y nada menos que el anime del Avenado, el anime de Shikanoko Shikanoko Kaishin tan, tan Tan Tan. Creo que siempre digo un tan de más, no sé realmente, pero bueno. Pues en esta ocasión, tenemos que las personas que pagan la suscripción de Crunchyroll habían mencionado que tuvieron un bajón en la calidad de los subtítulos. Esto no es la primera vez que se ha mencionado, donde ya tuvimos distintos declives de lo que es las traducciones, donde se había mencionado que los subtítulos en francés, en inglés y en alemán habían sido especialmente criticados por las diversas plataformas. Esto cabe señalar que se trata de las traducciones que se han implementado, esto específicamente porque parece que no tienen el estándar de revisión de calidad de que los fans están acostumbrados. Obviamente estás pagando por esta plataforma, es creo que justo que estén exigiendo realmente lo que están pagando. Eso no es nada malo, Literalmente estás diciendo, bueno, te estoy pagando bien, dame lo que literalmente están prometiendo. Y es tener animes de buena calidad, además de los subtítulos y doblajes. Como sabemos, este anime tuvo incluso un doblaje demasiado, pero demasiado bueno. E incluso estuvo en la plataforma de YouTube. Así que, realmente tener malos subtítulos, pues es un poco difícil entender cómo es que una de las plataformas más importantes no está cumpliendo con los estándares. Ok, también entiendo que literalmente tienen que hacerlo lo más rápido posible. Porque ya casi lo están haciendo al mismo tiempo que sale en Japón, algo que de por sí creo que es muy impresionante. Sí, antes teníamos que esperar una semana más o menos casi para que salieran subtitulados, mientras que de manera ilegal casi los teníamos instantáneamente y pues hasta venían con memes. Pero, pues este tipo de funa siempre viene acompañado de algo más, y en esta ocasión es que los actores de voz veteranos han destacado lo extraño de la situación, ya que los actores de doblaje parecen estar utilizando el guión casi idéntico a los subtítulos en inglés, aunque ambos guiones, tanto en subtitulados como el doblaje, están diseñados para coincidir con los movimientos de los labios de los personajes. Sí, obviamente intentan hacer que el lip sync pues, sea muy bueno, y es ese pequeño detalle que te ayuda a entender y tener un poco de inmersión a lo que se trata de doblajes. Simplemente un arte que realmente es muy difícil. Pues el uso de los guiones casi idénticos lleva a algunos que digan que la actuación es un tanto antinatural, reflejando la angustia que se tiene en este medio. Sí, así es, si el doblaje es no parecido como que intentar llevarlo a lo que es la par de lip pues tenemos este tipo de cosas, donde hasta ellos están extrañados de no saber qué está pasando exactamente. Pues no es primera vez que se enfrentan a este tipo de cosas, donde el uso de la IA creo que está empezando a ser un tanto utilizado de mala manera. Es como decir que quieres que te ahorre todo el trabajo. Donde creo que si eres un medio que literalmente están pagándote las personas para que les entregues algo de calidad, simplemente, ok, reduce un poco los costos, pero dale también el detalle para decir: esta escena no está bien, esta escena tal vez podríamos cambiarlo, adecuarlo un poco más a lo que es la zona. Es esa parte donde te preguntas. ¿Realmente estás pagando y te están entregando un producto de calidad? ¿O tal vez solamente te están entregando un producto y ya? Eh, simplemente es curioso.